Good evening, class. Good evening, teacher. Okay, hello, let's see. Who is Dios y Samor? Hello, teacher. Hello, welcome. How are you today, class? How's it going? Okay. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening, Eliel. Are you going to be available today? Yes. Fíjese que ahorita voy manejando, ya casi llego a la casa en unos 10 minutos, lo mucho. Ah, Así okay, que en great. 10 minutos estaré ahí ready. Okay, but keep connected, okay? Pero manténgase conectado, Yes. por favor, okay? Yes. Okay, great. Thank you. Okay, listen, I was asking you, how's it going? Yo les estaba preguntando esto, miren, niños. Eso que está acá. Esta era la pregunta que yo les estaba haciendo. Okay, now, yes. How is it going? But we don't say that. How is it going? No. You are going to listen this. How's it going? How's it going? It's like if you say, how are you? Or how are things going? The most common is, how's it going? This one, the second one, or how is it going? And then you say, okay, great. Okay, that is a potential answer. Or you may say, so far. So far, so good. Oui. So far, so good. And the most common answers here in our country are, but it is very rare that you listen to American people saying, I'm fine, because that's okay, but it is extremely formal. Okay, for formal conversations, I'm fine. We know with not, without question mark, please. I'm fine. Okay, it is very, very formal. I'm fine, but you may say I'm okay. I'm great so far, so good, or good, only good, or I'm good, yeah, or great, or fabulous, or nice, or and another one that is very common. More or less, say many people, okay? More or less. So it is more or less. How's it going? How are things going? Or the most common, what's up? Yeah. What's up? What's up? But like this, what's up? Okay. Awesome. I'm going to stop sharing. Now tell me, how is it going? How is it going? Answer my question. Pablo, how is it going? Thank you, sir. How is it going? If I ask you, how is it going? What is I the am fine, answer? teacher. I am fine. Excellent. I'm fine. I'm okay. I'm great. Okay, so far so good, more or less. Those are potential answers. And if I say Francisco, how is it going? Francisco, how is it going? I'm fine. Okay, excellent, very well. Diane, how is it going? Ah, Diane says she's a listener. Fanny, how is it going? Fanny, how is it going? I'm going. I'm fine. I'm okay. I'm great. So, more or less. Yeah. When I say, how's it fine. going? It's like if I say, how are you? How are things going? How was your day? Yes. How's it going? Sarita, how's it going? How Good are you? evening. Good evening. How are you, Sarita? I'm fine.
Okay, great. I'm okay. I'm great. I'm fine. Okay. So it is time to get started, and here we go. Okay, let's Please, see. Yes. podría también ser very good. I'm good. I'm very good. Yes, also. That's good. Excellent. Excellent comment. Yeah, because what I mean, class, is that there are many ways to answer a greeting. Okay. And there are different ways to ask the same thing. It is not only how are you or how was your day. So here, let's see, I'm going to share with you my PPT for today. Okay, here we go. Class, today is our class number 11. Today is May 18th, 2023. And here we go over our agenda. Okay, here. The agenda for the video conference number 11. So today we're going to start unit number 3, yeah? And we have greetings, feedback, objectives. In the pre-task, we have to brainstorm activities. We have to describe future events using the present continuous. And you have to tell future plans. And we're going to go over pages 29 and 30, okay? So, as everyday class, I need one of you to help me reading, okay, these objectives, the specific objective and the class objective. Who's going to be that volunteer? Only one. I need one volunteer to help me, please. Please, 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 please. Yo, Miss. Okay, Francisco, thank you. Specific objectives. Participant will be able to describe. Permíteme, voy a mover esto. Future work event. Class objective. Participant will be able to use present continuous for future events. Thank you so much. I appreciate your participation. Okay. And as Francisco read class, for today, the specific objective is that you, as participants, will be able to describe future work events, events that are going to take place in your company, in your working area, but not now, in the future days. And the class objective. It's the same that you will be able to use the present continuous for future events. And here we go with the homeworks and evaluations. Let me see if I have here Fanny, Diane, Eliel. Okay, you are okay with your homeworks. So, okay, I'm going to wait for the others because there are some students who need to. Okay, so class, let's remember that homeworks and evaluations are required to be done at least por lo menos 80%, por lo menos un promedio de un 80% para poder aprobar el curso, obviamente con sus asistencias, ¿verdad? Al 80%. Ya sabemos que todas las tareas están en la plataforma. Justo después de cada clase se les sube el video y recuerden que mañana es viernes. Mañana vamos a actualizar otra vez la plataforma. En la medida de lo posible, tienen que ir trabajando quienes no lo han hecho todavía. La unidad 3, la sección 3, ¿sí? Porque la vamos a iniciar hoy, la continuamos mañana viernes y ya sería con el inicio, un porcentaje de la sección 3, quienes no han terminado. Hay quienes ya terminaron todo, ¿verdad? Y hay quienes obviamente han iniciado la sección 3, pero miren, todavía tengo algunos participantes que me deben desde la sección 1. Entonces, después todos quieren su diploma y es obvio, pero no es solamente conectarse, es participar y el trabajo en la plataforma, las dos cosas a la vez, ¿de acuerdo? Ok, so here we continue. And the requirements. Los requisitos nos va a ayudar a leerlos Pablo. Pablo, please read the Okay, teacher. requirements in Spanish. Thank you. Nombre completo al conectarse a la plataforma. En el caso de oyente, agregar la palabra oyente luego de su nombre. Cámara encendida durante toda la sesión. Minimizar el sonido ambiente lo más posible.
Participación activa. So sorry. Esto es lo que se espera y son los requerimientos que pide Instacorp y que pide la administración. El nombre completo por aquello de las asistencias. En caso de oyente, agregar la palabra oyente. Cámara encendida durante toda la sesión, aunque esté de oyente, tiene que encender la cámara. Minimizar el sonido a menos que se le pida que lo active. Y obviamente la participación activa, porque esa es la razón de estar acá, ¿verdad? El participar en las clases. Las asistencias se esperan y siempre les hace la administración el recordatorio que estén conectados al 100% para que tengan una efectividad de 120 minutos en su asistencia. Recordándoles que la asistencia se toma en dos ocasiones, ya sabemos, aproximadamente a las 8:20 mínimo, ¿verdad? Y a las 9:40 también aproximadamente. Y se tomará como efectiva cuando se les escuche decir presente, here I am, present, or here teacher. Y al final, uno de ustedes se quedará conmigo para la sesión, ¿verdad? De refuerzo. 10 minutitos nada más. Y ustedes, por alguna razón no se pueden conectar, tienen que comunicarse con la administración vía WhatsApp para manifestar la razón de su ausencia. ¿Por qué? Porque ni la administración ni yo estamos autorizados a darles permiso. ¿De acuerdo? Ellos toman nota e informan a Instacorp y ellos al final determinan, pero no, ni ellos ni yo tenemos la autorización, ¿ok? Y acá ya saben que estamos en Zoom conectados, todos con el micrófono off, cámara encendida, los dos chats disponibles, WhatsApp y Zoom. Y cuando estamos en los equipos, ask for help button, ¿verdad? Si me necesitan por alguna razón o se quedaron solitos porque los compañeros perdieron la conexión o no les responden los compañeros, push, okay, presionan el botón de Ask for Help y yo me transfiero hacia el grupo en donde están ustedes y los transfiero a otro grupo para que puedan practicar. Y el respeto mutuo ante todo, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo siempre desde que nos comenzamos a reunir. Y entonces tenemos acá, miren. Ya estamos en esta semana porque ahora ya es 18, ¿verdad? Entonces ya estamos en la semana 3. Sería tipo 24 de mayo que estaríamos terminando la semana 3 para ir terminando el 31 de mayo porque recuerden que vamos a correr un día, ¿verdad? Por la clase el viernes aquel que lastimosamente tuve ese inconveniente con la conexión, pero acá vamos. Entonces, llegamos hasta acá con la información general y yo les pregunto, clase. ¿Alguien se recuerda lo que trabajamos ayer? I forgot everything. Yo me olvidé de todo. ¿Quién me quiere recordar lo último que hicimos ayer? ¿En qué trabajamos ayer? En un correo en el cual habláramos de las actividades del trabajo en específico. Ah, muy bien, perfecto, excelente. Y lo leyeron, ¿verdad? Ahora yo les hago una pregunta. Miren, ustedes tienen actividades. Ustedes llevan una agenda. Yo Organizan no. sus. No, no lleva agenda. No, yo no. Only in your mind, pero sí sabe lo que tiene que hacer y el orden, ¿verdad? En su mente. Ajá. Sí. ¿Y los demás si llevan agenda o no llevan agenda? Yo Yes. tampoco. Ok, y ustedes marcan en el calendario cuándo van a tener las actividades, por ejemplo, lo que estaban organizando ayer, ¿verdad? El correo que le enviaron a Guadalupe. Y el que ustedes crearon, ahí ella tenía que planificar sus actividades. ¿Y ustedes creen que ella lo planificó y lo organizó, lo plasmó en una agenda o en un calendario? Si es como yo, tengo una página de papel, Uy, no, no, y doesn't work like pongo. that. No, porque si se le pierde, ¿verdad? Entonces, hay No, es algunas. una agenda. I think in In agenda. an agenda, ok, porque hay algunas personas que usan los big calendars, calendarios grandes que usan como agenda, que se ponen en el escritorio, ¿sí o no? Y ahí, como son grandes los espacios para cada día, entonces ahí van anotando su agenda, ¿sí? At first hand, de primera mano la tienen ahí. But now you can prepare your agenda in your cell phone, yes or no? En el teléfono hay quienes también organizan su agenda, ¿sí?
Y veamos, do you have a calendar at home? ¿Tienen calendario en la casa? Yes, miss. In Okay. my house, yes. In my work, no. Oh, okay. So, entonces yo les pregunto, y en el calendario que tenemos en la casa, ¿qué es lo que marcamos? ¿Qué Bueno, marcamos? yo tengo un cronograma de horarios de cuando hago las cosas, miss, porque si no, no me alcanza el tiempo. Okay, very well. You organize your time, your agenda, very well. Mira, les estoy Yes. preguntando esto porque va en relación a las actividades que estuvimos trabajando ayer y vamos a trabajar de lo siguiente. Mire, I'm going to share what you are going to do right now. Okay, here. Okay. Let's say now I'm sure. Do you mark your events in your calendar? This is what I have been asking you people. Do you mark your events in your calendar? Do you attend your events? ¿Asistes a tus eventos? ¿Asistes a los eventos? ¿O no asistes a los eventos de trabajo? ¿Asisten o no Yes. asisten a los eventos? Yes, Yes. Yes. I do. Yes, I do. Yes, I do. Or no, I don't. Yes, And, I do. Yes, I do. okay. And now, in general class, do you mark your events in your calendar? Yes, I do. Or no, I Yes. don't. Yes, I do. Yes, Yes, I I do. do. Okay, because otherwise No, you I will don't. forget. No, I And don't. you don't forget. Y no se olvida de las actividades. No. No. Who reminds you? ¿Quién les recuerda de las actividades? Lo que pasa es que allí, como hacen un tipo como periódico mural, y ahí ponen los Ah. avisos. Y yo ahí los estoy para leer acá, que no me olvide. Okay, the board news. The board news. Ok, es como pizarrón, ¿verdad? Que ahí están las news, las noticias. Ok. Bueno, en ese caso, como ya tenemos la introducción, this conversation. Listen to your teacher with the conversation, then practice with a partner. We have the conversation between Suzanne and Adele. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Fíjense que acá están dando fechas específicas, es decir, que sí hay una agenda, ¿verdad? Y le falta la hora acá. And then, okay, we are here at page, let me see, 28. I need you to practice only this short conversation and answer these two questions in the breakout rooms. When is Susan's meeting? Do you think Susan has a busy agenda? And why? ¿Cuándo es la reunión de Susan? ¿Creen ustedes que Susan tiene una agenda muy ocupada, bastante apretada? ¿En why? ¿Y por qué? Tienen que completar esas dos respuestas, ¿verdad? Para estas dos preguntas. ¿Es it clear? But before we go to the breakout rooms, I need two participants to practice this conversation. Who are the volunteers? No matter if you are boy or girl, okay? Here, forget about the names. Dos participantes, Sarita and, Yo. okay, Sarita y Susan. I need another participant to read Adele. Uy, you don't want to practice. I know. Why do you do that to me? Francisco Imed. Me. Okay, Francisco has the microphone open. Okay, Sarita, Okay. you read Susan and Francisco, you read Adele. Okay, one, two, three, begin. Adele. Please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Oh, Monday, November 20. ¿Cómo se dice? 22nd, 22nd. 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? Is it on Friday? The 26th. The The 26th. 26th. The 26th. The 26th, not 26. 26. 26. Okay, thank you. Great. Now, Erica. Erica, you're going to read Susan. And let's see. Alexis, are you available, Alexis? Alexis is not available. Maybe who else is here?
Pablo, are you available, Pablo? Okay, teacher. Okay, so Erika, are you ready? Pablo, Yes, you miss. okay, Erika, you are Susan, and Pablo, you read Adele, okay? One, two, three, begin. Adele, please check my agent. When is the meeting with the consultant? Oh, Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay, great. Excellent. And right now I'm going to transfer you to the breakout rooms. Is that okay? So you practice this conversation, you switch roles, and then you answer these two questions. Only that, don't go over the other activities, okay? So here, but before we go to the breakout rooms, I'm going to take your attendance, okay? Because, okay, let me see. It's going to take a little longer for you to practice. See. Okay. Brandon Alexis. Present, teacher. Thank you, sir. Cecilia, are you here, Cecilia? Present, teacher. Cecilia, I need you to work on the platform, okay? Cecilia, necesito que me trabaje con urgencia en la plataforma, please. Listo, listo. Okay, Ceci, porfa. Daniel Eduardo, absent. Let's see. Diana Michelle. Diana Michelle Barahona, absent. Erika. Present, Miss. Thank you, Miss Erika. Fanny. Present, teacher. Thank you, Miss Fanny. Fátima. Miss Fátima. Present, teacher. Always here, thank you. Francisco Antonio Corea Simede. Francisco Antonio Corea. Present. Thank you. Francisco Ernesto González. Present, teacher. Thank you, Frank. Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn, are you here? No, she's absent. Okay. Not even as a listener. Eliel Jonathan. Present, teacher. Thank you. José Francisco Mejía. José Francisco Mejía. Ay. Let me see, Teresa de Jesús, José Isaac. Francisco Mejía Salguero, as a listener. José Isaac. Josué. Josué Isaac, hello. Josué Isaac. Okay, thank you. Gracias, gracias. Good evening. Luis is absent. Mayra. Mayra is absent. Oscar. Present teacher. Thank you, sir. Thank you for joining. Pablo, here. Here I am. Sarita. Present. Tania. Present teacher. Thank you, Miss Teresa de Jesús. Yo vi a Teresa de Jesús por acá. Aquí está. Present. Ok, thank you. Ay, tal vez ahora le funciona más el Inter, ¿verdad? Ojalá, Teresa. Sí, ojalá que sí, porque por rato la escucho bien cortada. Sí, ojalá que le mejore el internet y que se pueda unir a los breakout rooms, ¿ok? Porque el Inter no la deja que okay. Ingrese. Uh-huh. Xochitl. Sí, siempre me saca. Uh-huh. Present, teacher. Ok, Tulio. Here I am, teacher.
as a listener to live. Okay, here we go. Miren, chicos, necesito que me trabajen en la plataforma, por favor. Ya vamos cuesta abajo. Ya hoy iniciamos la tercera semana. Iniciamos la sección número 3, ¿verdad? Give it up for the people who are done, para quienes ya me hicieron semana 1, semana 2, semana 3, sección 4, el examen de intermedio, de midterm test y el final y ya tienen su nota. Pero hay quienes me deben todavía. A esas personas yo les digo, por favor, trabajen en la plataforma. Hay quienes me deben desde la sección 1 en blanco, tienen eso. Después, ahí le va a agarrar la tarde. Diga, don Eliel Jonathan. Solo tengo una pregunta, teacher, que ya varias clases menciona el give it up, pero no sé qué es. Aplausos. Felicitaciones. Ok. Ok, ya. Congrats. Es otra forma de decir congrats. Así como les estuve diciendo, diferentes maneras de preguntar how are you, ¿verdad? Al inicio les estuve compartiendo a algunos compañeros y las diferentes formas de contestar, no solamente I'm fine, I'm okay, no, hay otra forma de contestar, ¿ok? So class, right now I'm going to transfer you to the breakout rooms. You practice the conversation, you switch roles, and you answer the two questions. Is that okay? Here we go. Oh, ¿quién acaba de unirse? José Isaac, Cecilia, Francisco Mejía, Xochitl, Teresa de Jesús, Erika, Oscar, Diana, ¿y por qué se movió esto? Pues Francisco González. Francisco González me contestó en la asistencia. Sí, teacher. Ok, verifiquemos porque sí me aparece una persona más por acá. ¿A quién no logró ingresar a la asistencia? Que me diga, por favor. Veamos cuántos hay. Sí. Francisco Ernesto González. Sí, acá está. Sí, acá. Ajá, no, cuando pasé asistencia no me había contestado. Ok, perfecto. Pero ya lo chequeamos ahí, que sí está por acá. Ok, class. Here we go. Let's go to the... Ah. Do you remember the number of the page? I told you, right? We're going to work at page 28, okay? The conversation and you answer the two questions, only that. I think that 5 minutes probably is okay for you. So I'm going to share with you, class, the... Teacher. Yes? Dígame, miss. I'm working, teacher. Okay, so you say to the people in the group that you are not available to participate, okay? Okay. Pero veamos a cuántos asignan. Okay. Sí, es que estoy verificando cómo los organiza la plataforma, porque no los organizo manual, de forma que no queden solo, que no queden tres oyentes y un participante, ¿verdad? Porque si no me toca luego estarlos moviendo. Okay, I'm going to share the invitation with you guys. Here we go. Okay, join your groups, please, if you are so nice. Go to your groups. Julio. Julio goes to group. Sí, sí, sí. Ok, no hay problema. Yo lo envío a un equipo. Aquí le mando la invitación en este momento. Ok. Ahí. Únase a ese grupo, Tulio, y no hay problema. Go to your groups, please. I need Josué Isaac. Oscar Portillo, go to group number 2.
A Oscar Portillo lo necesito en el equipo 2. También necesito a Josué Isaac en el equipo 3. Teresa, intentamos si gusta en el equipo 3. Y Josué, Josué. Bye. Si no, Teresa, si cree que se le va a dificultar y va a perder la conexión, se queda aquí resolviendo las preguntas, ¿de acuerdo? Y luego vamos a practicar acá con otro compañero en el Main Session Room. ¿Me escucha, Teresa? Hola, Teresa. Ok. Bye. Second. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th, second. 26, okay. Creo que es nada más, ¿verdad? Mm-hmm. Sí, 26. Vaya, okay. Ahora la otra pareja. Hola, ¿con quién practicaría? Porque están de oyentes. Ay, sí, se agregaron más. Ah, pero tenemos acá a Cecilia, Cecilia y Francisco Ernesto. Francisco, sí. Ernesto, Cecilia y Erika pueden participar. Yo participé ahorita con Erika. Bueno, pues con una de ustedes entonces practiquémoslo nuevamente, por favor. Vale, voy, inicio yo. Adele. Please share my agenda. When is the meeting with the council? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Ahora inicias tú. Adele, please check my agent. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay, now you have to answer the two questions, okay? As a group. And then we are going to double check the answers in the main session room, okay? Okay, teacher. Okay. Okay. La pregunta uno es... Ajá, sería on Monday. Did everybody practice the conversation? Yes. No, aún no. Primero entramos haciendo las preguntas. Okay, okay, great. No problem. Continue, please. My agenda. When is the meeting with the consultant? Oh, Monday, November 20th. Sería two seconds. Sí. Sí. Thursday. ¿Cómo es 22? 22nd. Okay. Okay, sería all Monday, November 22nd. That's correct. Okay. What about the conference with the Mexican representatives? It is on Friday, the second six. No, it is on Friday, the 26th. 26. It is on Friday, the 26th. It is on Friday, the 26th. 26. Yes, that's all right. Thank you, teacher. Okay. Okay. Ahora hacemos el invertido, ¿verdad? Uh-huh.
Adele, please check my agenda. Agenda, agenda. Agenda. Repeat, Tania, agenda. Agenda. That's Adele, excellent. Listo. Adele, please check my agenda. Who is the... ¿Pican? Me parece, me parece. Ok, se quedaron ustedes dos. ¿Puede iniciar conmigo, Pablo? Ok, Adele, please check my agenda when the meeting with the consultant. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It is on Friday, the 26th. Okay. Ahora cambiemos. Yes. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd, pardon. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay. Ahora pueden practicar con Eliel. Okay. Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, 26th. Okay. Okay, Adele. Ahora también. ¿Sí? Yes, Adele, please check my agenda. Agenda, perdón. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Okay, ahora nosotros, Eliel. Okay. Okay, inicio. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, 26th. Okay, ahora también. Okay, Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Okay. Okay. Ahí estamos, chicos. Did you answer the questions? Yes. Okay. Me. Let's get back to the main session room. And then we're going to standardize, okay, the answers. Thank you. And good practice. Thank you. Okay. Thank great. You, sir. Okay, great. Okay, let's wait for the partners. Here we go, class. Okay, number one, when is Susan's meeting? When is Susan's meeting? On Monday, November 22nd. 22. 22nd, very well.
Do you think Susan has a busy agenda? Yes, I do or no, yes. I don't. No, I don't. You think that Susan? Yes, I do. Okay, some of you think that yes, she does, and some others say that no, she doesn't have a tidy or busy agenda. Now, look at the tables and the calendars. Here we have the months of the year. Please repeat after me, class. January. 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 March. March. April. 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 May. 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 June. John. No se oye, no se oye, Miss. Se oye mucho ruido. Inviten a la fiesta. Okay. Once again. Okay. January. January. February. February. March. March. April. April. May. May. June. June. July. 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 August. August. September. September. October. October. November. 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 December. 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 Okay. Now here,31st. Okay, microphones off. Micrófonos apagados, please. Okay, thank you. Ya vieron por qué se sugiere que los micrófonos los tengamos apagados o que busquemos un lugar donde no haya mucha interferencia, ¿verdad? Porque todo queda grabado y nos interrumpe por momentos. Entonces, vean, tenemos los meses del año. Fíjense que nosotros en español no hablamos correctamente, porque decimos, por ejemplo, May the first, el primero de mayo. Y el siguiente día, ¿cómo decimos? Decimos el segundo de mayo. ¿Cómo decimos? El 2 de mayo, ¿sí o no? 2 de mayo. Entonces no es correcto, porque si empezamos a hablar primero de mayo, tendría que ser el segundo de mayo. ¿Por qué? Porque si decimos primero de mayo, por ejemplo, primero, ¿verdad? El día que va primero en mayo, el segundo día de mayo y así sucesivamente. En inglés ellos dicen eso, first, el primer día de tal mes, second, el segundo día de tal mes, third, el tercero,
el día tercero de tal mes, ¿de acuerdo? Pero en español, esa es una de las cuestiones que nos limita, porque usualmente cuando estamos empezando a aprender un idioma, lo transferimos de español a inglés, y luego al transferirlo de inglés a español no nos cuadra, porque decimos first, y muchos dicen 22 cuando estaban leyendo, porque estaban transfiriendo de español a inglés, pero es 22nd, el vigésimo segundo día del mes, ¿de acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en este momento? Forget about 2017, ¿ok? Acá vamos a escribir 2023, ¿ok? 2023. Acá usted, write the name of one of the months in the calendar. Usted va a escribir individualmente acá un mes de estos del año. Miren, yo voy a escribir acá August. Ese es mi mes en el 2023, ¿sí? Think of three events and write the dates for them. Vamos a pensar tres eventos que suceden en el mes que ustedes seleccionaron y escriben las fechas, ¿sí? Luego vamos a compartir con los compañeros, ¿verdad? O con toda la clase. Ejemplo, miren acá. An English class on Tuesday, August 9th, por ejemplo. ¿Yo qué voy a escribir acá? Ah, pero como hay que marcar las fechas, ¿verdad? Entonces les muestro. Vamos a ver. Acá. Este es mi ejemplo, pero ustedes lo hacen el propio de ustedes, ¿verdad? El suyo, ¿sí? ¿Y qué tenemos acá? Entonces yo, como ya marqué una fecha, fíjense. Y yo escribo, my birthday, ok, my birthday is on August 13th. Mi cumpleaños es el 13 de agosto. Ese es un evento para mí. Otro evento que va a suceder en mi calendario. Ahí cada quien selecciona, ¿verdad? Sería acá, miren. ¿Sí? Ah, pero en este año hasta aquí cubre también. Entonces, ¿qué otra actividad voy a tener yo? Uy, acá, en esas fechas. Ya adivinaron, ¿verdad? De local festivities in San Salvador. Salvador. From August 1st to August 7th. En este caso sería hasta el 7 porque es domingo, ¿verdad? Sunday. 7th. Ya llevo dos eventos en mi mes, ¿sí? Me faltaría uno. Ya lo voy a escribir acá. Entonces usted selecciona un mes que a usted le guste, uno de estos meses, ¿verdad? Y pueden ser eventos en su trabajo o eventos personales que va a tener y los va marcando acá. En el año 2023. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Comprendimos la actividad? ¿Hola? Sí. Ok, bien, comienza bien, cada quien a trabajar. Comencemos a trabajar. ¿Verdad? En la actividad. Y son tres eventos que van a marcar. Y olvídense de 2017. It is 2023, ¿ok? And you choose a month. Y ahí puede ser. El aniversario de la compañía, la fiesta del empleado en la compañía, ¿qué más podría ser? Ahí la, cuando celebran los cumpleaños, en algunas empresas lo celebran el de series el día 30 de cada mes, ¿verdad? O el 31 o el primer día de cada mes, no sé. Ahí depende. Ah, sus vacaciones, if you have annual vacations. Entonces ahí depende, ¿de acuerdo? Va a tener unos minutos y luego vamos a compartir, ¿sí? Okay. When you finish, you let me know, okay?
Cuando terminen, me avisan, please. José Francisco Mejía, necesito con urgencia que me trabaje en la plataforma de, ¿verdad? En la plataforma de aprendizaje, porque tiene que trabajar la sección 1 y la sección 2, por favor. En el mismo caso, nuevamente le hago el llamado a Josué. Josué tiene que trabajarme en la plataforma. Josué Isaac. Sí, de acuerdo, sí. Okay. Y Francisco Mejía también. Cecilia, necesito me termine la sección 1 y la sección 2 al menos, ¿okay? Por el resto estamos bien hasta el momento. Quiero ver los demás chicos. Sí. Con los demás estamos súper bien. When you finish, you tell me class, please.
Finish, teacher. Excellent. Thank you, Miss. Now let's wait for the other partners, okay? Maybe two more minutes. Dos había. Yeah. Hola. Hola. Decía Eliel. I'm ready, teacher. Okay, Eliel. In class, the rest of you are ready? Yes, thank you, Eliel. So what we are going to do right now is that you are going to share your activities and the months that you chose, okay? I finished. Excellent. Very well. So I'm going to transfer you to the breakout rooms so you can read your sentences to your partners. Okay. Because I'm sure that they are going to be different. Only maybe they are going to be, I don't know. It depends on the months. Because if I have people who work at the same company, probably there is a coincidence. But anyways, let's see. Erica finished. Tania finished. Yes, teacher, finished. Okay, okay. Yes, so, teacher, yes. Okay, so time for sharing. Remember, you read your work to the other partners, yes? And here we go. I'm going to send you the invitation to the breakout rooms. Here we go. But I'm going to, okay, here, I'm going to send you the invitation right now. Okay. Oscar Portillo, do you remember your partners? I sent you the invitation. Go to your groups. Oscar Portillo, hello. Here, teacher. Do you remember the name of your classmates in the first activity? En el grupo en el que estaba, ¿se recuerda? No. Sí, no con lo... Sarita, con okay. Fátima. Ah, ok. Permítanme. En el equipo 2, entonces. Ok. En este momento le envío la invitación, Oscar. Y Tulio, okay, ¿se recuerdan? Ok, go to your groups, class. Tulio, ¿se recuerda con quiénes estaba en la actividad anterior? No. No me recuerdo, teachers, que venía okay. manejando. Ah, ok, ok, great. Entonces lo voy a enviar a un equipo para que se una, por favor, ok, y comparta. Ok. Thanks. Okay, great. Here we go. Go to group number one. Join your groups, no matter if you are just listeners. No importa si solamente son oyentes. Tienen que unirse a los equipos para que tengan la listening practice, para que tengan la práctica de la audición de lo que dicen sus compañeros, okay? Join your groups. Come on, come on. Francisco, go to your group. Oscar Portillo, Francisco, Fátima, and Alexis, go to your groups, please. Here we go. Día de vacación. Ah, okay. Sí, porque yo creo que solo eso se celebra. El Day Independence y my vacation. No sé sí, a mí mi cumpleaños, que es el 17.
Okay. 17th, September 17th, my birthday. Excellent. Teacher, y para decir, digamos que son mis vacaciones del 17 al 31. Okay, my yearly vacations. Or my vacation. My yearly vacations. My yearly vacations. Yes. Sálvenos la vida, mis. Ok. 17, ¿cómo era? Pero en 17. Entonces 10 sería tens. Cuando pronunciamos estos números, la lengua es un sonido interdental porque la punta de la lengua de tipo goes between the teeth, va en medio de los dientes, por eso es sonido interdental. 19. Sacamos la punta de la lengua y queda como que fuera una, pero 17. Se le agrega NGS, ¿verdad? ¿A qué usted? A eso, no, 17. No, no, 19. Es así, ve, ya les digo, no se recuerdan eso, lo vieron en el curso 1. Fíjese que, para ser sincera, no. Ay, ese día se les no. Fue la el internet. No, en serio, no vimos eso de los números coordinados. Vaya, vean ustedes. 17. Solo le agrega la TH a 17. TH. 17. 18. 8. Things, TH, 18. Uy, 18. Only one N. 18. EWE. 18. Así. 18. 19, 19. 8. Ajá. 20. 19. Solo le agregas a 19. La TH, ¿sí? El 20, 20. 20 es. 20. Ahí cambia, ¿verdad? 20. Porque es 20 es. Y para el 21, 20 first. First. 31, 30 first. 30 first. Ok. 30 first. And so on. Ok. So, finished. 20 seconds. 20. Finished. ¿Terminaron de compartir? No, Oscar, no hemos compartido. Vaya, pues compartan. Sharing time. Ok. Ok. Mm. My mess. Did you finish, people? Yes, teacher. Did you finish sharing? ¿Terminaron de teacher, compartir las oraciones? Sí, solo era compartir las oraciones, ¿verdad? Sí, correcto. Del mes que cada quien había seleccionado, ¿verdad? Sí. Okay. Oh, íbamos a tomar nota, no. Solo no, speaking. Only speaking, porque como ya cada quien las escribió, ya practicamos writing. And reading and speaking, yes. Tres habilidades, reading, writing, speaking, y el compañero que le escuchó practicó listening, ¿ok? Entonces ya practicamos las cuatro habilidades. Ok, yes. So let's return. Acá participó Teresa y Tania. ¿Josué participó o no participó? Todos están oyentes, ok. Diana está trabajando. Diana está trabajando. Muy bien. Ah, Teresa, qué bueno que está en los grupos, Teresa. Ok. Y eso, ojalá. Hoy sí, tuve hoy sí, qué fabuloso. Porque en algunos lugares está lloviendo. Y fuerte, dicen. Así es que ojalá sí, que aquí mantengamos. No está lloviendo. Aquí sí, no, aquí está haciendo un calor. Ya, pues ya va la lluvia para donde Tania. Ok.
Ok, let's return them. Entonces retornamos, ¿verdad? Thank you. Ok, great. Bye. Let's wait for the other partners to come back. Okay. Okay, let me see. Okay, everybody's back. Now let's continue. Thank you for sharing, group. You did a good job. And now let's go over our next topic, which is schedule events, okay? Schedule events at the workplace. And here we have how to use the present continuous for future events. I need you to focus at page 30. En la página 30. Vamos a trabajar ahí primero la, la estructura. How to use present continuous for future events. Fíjense que a ustedes les han enseñado que el presente continuo es cuando se está realizando la acción, ¿verdad? For example, if... Okay, look at me. Ay, pero vamos a detener esto un ratito. Okay, look at me. I am talking on the phone. Por ejemplo, I am talking on the phone. Porque ustedes miran que yo tengo el teléfono y estoy así. Y si ustedes están trabajando, pueden creer que yo estoy en este momento hablando por teléfono. I am on the phone. I am speaking on the phone. Okay. Yo veo a Sarita que está con el libro así y le digo, Sarita, what are you doing? ¿Qué está haciendo? I am reading the book. Estoy leyendo el libro. Ese es presente continuo. Pero también podemos usar esa estructura, pero con un sentido de futuro. Si yo les digo, I am having a class tomorrow at 8 p.m. Eso quiere decir, voy a tener una clase mañana a las 8 de la noche. Pero utilizo el presente continuo con el significado de futuro. Eso es lo que vamos a ver en este momento, ¿de acuerdo? Así es que, open your eyes and your ears big. Abrimos nuestros ojitos grandes, ¿verdad? Completamente, y los oídos también para que comprendamos la estructura. Para eventos que ya están programados, ¿qué quiere decir esto? Que sí o sí se tienen que dar esos eventos porque ya están en la agenda. A menos que haya un evento o desastre natural o se vaya la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces, vamos a suspender el evento por una tormenta, por a pandemic that once in a century or every two centuries, a pandemic, eventos fuertes porque ya tenemos en la agenda, ya está programado y hay una logística para que se desarrolle el evento. Entonces, schedule events at the workplace. Eventos programados ya agendados en el lugar de trabajo. How to use the present continuous for future events. ¿Cómo usamos el presente continuo para eventos a futuro? Usamos el presente continuo para hablar sobre eventos que ya se han arreglado, ya se han hecho arreglos, ya se ha programado, para que se desarrollen en un tiempo a futuro, no en el tiempo actual. Pero se tiene que dar. Ejemplo, en la estructura. Subject, the verb be, the main verb in gerund, and the complement. Quiere decir que vamos a estructurar el presente continuo con un sentido de un futuro
primero el sujeto de la oración, el verbo to be, de acuerdo al sujeto de la oración. El verbo principal le vamos a agregar ing, o la forma que nosotros le conocemos como gerundio. Y el complemento, ejemplo, I am meeting the interns tomorrow. This action will take place in the future, tomorrow, not now. I am meeting the interns. Si yo solo digo, I am meeting the interns, quiere decir que lo estoy haciendo en el momento, pero acá nos dice tomorrow. Entonces voy a conocer o me voy a reunir con los internos mañana, ¿sí? This action will take place in the future. Esta acción se llevará a cabo en el futuro o tendrá lugar en el futuro. Es decir, mañana, porque ya nos dieron la expresión de tiempo. What time is Maria interviewing the people? ¿A qué hora entrevistará o va a entrevistar María a la gente, a las personas? What time is Maria interviewing the people? No la esté entrevistando en este momento, ¿de acuerdo? She's interviewing them at 5 p.m. Lo va a entrevistar a las 5 de la tarde. She es el sujeto. Is es el verbo to be porque es tercera persona de singular. Interview es el verbo. Le agregamos ing y el complemento. I am writing the report next week. Voy a escribir el reporte la próxima semana. I, sujeto, am, el verbo en to be. Write es el verbo, pero como va con ing, le eliminamos la e y agregamos ing. I am writing the report next week. Voy a escribir el reporte la otra semana, porque ya es viernes probablemente, ¿ok? Nice, and I am sending it as soon as you finish. Ah, qué bien. Bueno, y yo lo voy a enviar tan pronto como lo termines. And I am sending it as soon as you finish. Y lo voy a enviar, ese reporte, tan pronto como tú lo termines. No lo estoy enviando en el momento porque no lo han terminado todavía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. Unscramble the following words to create sentences. Vamos a organizar estas palabras de forma tal que vamos a crear oraciones en presente continuo con significado de futuro. Ejemplo, is José tomorrow receiving the new workers? José is receiving the new workers tomorrow. Vamos a trabajar la número dos juntos, ¿de acuerdo? The next week, Mark sending the letter is. ¿Cuál será el sujeto de la oración? Mark. Ok, entonces escribimos Mark. El verbo to be para Mark, ¿cuál es? Is. Ok, Mark is. ¿Y el verbo en ING? Sending. 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 Ok, ¿qué sending es lo que envía, va a enviar Mark? The letter. The letter, next week. The letter, the next week. Ok, very well. Y el punto final, ¿verdad? Porque sin el punto final no funciona. Veo que comprendimos. Entonces, vamos a trabajar la oración 3, 4, 5 y 6. Now, class, in this exercise, do you feel more comfortable working here individually or in the breakout rooms? ¿Cómo se sienten más cómodos trabajando este ejercicio? ¿Por qué no lo armamos aquí, teacher, y nos va preguntando uno por uno y así armamos entre todos? Ah, ok. Lo que vamos a hacer es esto. Traten de organizarlo ustedes y luego lo verificamos como equipo entre todos. ¿Les parece? Ok. ¿Sí? Okay. Very well. Do it individually and when you are done, you tell me teacher finish, ok? Y lo vamos a double check acá para verificar. Ok. Go over, please. Go over numbers 3, 4, 5, and 6. Pero les voy a compartir acá, ¿verdad? La estructura. Subject, the verb be, the main verb in ing, and the complement. Okay?
Yo creo que I finish. Okay, great. Well, si están. ¿Quién más terminó, chicos? Me, teacher. Me, teacher. Okay, great. Senior. Excellent. Excellent. So, here we go. In number three, the subject is Jane. Okay. The verb to be is. The verb in gerund or progressive? Working. 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 Very well. On the reports. On the reports. On the reports. 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 ¿Cuándo está haciendo eso? Tonight. ¿Cuándo va a hacer eso? A esta noche. Lo va a hacer esta noche. ¿Okay? Más tarde. No en el momento. Ya lo tiene ella en su agenda que eso tiene que hacer. Jane is working on the reports tonight. Jane va a trabajar en los reportes esta noche. Now, in number four. Signing, Walter. Okay, Walter. Signing, okay, Walter is the subject. Okay. El verbo es sign, no sing, porque sing es la, 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 cantar. Walter is sign, sign, signing, signing the checks. The checks today. 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 Y todos bien emocionados porque ya están firmando los cheques que nos van a pagar ahora. Okay, yes. They are signing, okay. In number five, the subject is Marina. Mariana. Marina. 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 Gringa. Yes. To Marina. Excellent. Is organizing. Organizing. Yo le dije organizing. Presentation. Presentation. In the afternoon. In the afternoon. Excellent. Presentation. And then. Number six. Guillermo. Guillermo. Is going. Guillermo. 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 Is going to the bank tomorrow. The bank tomorrow. Tomorrow. Okay. Acá nos sacamos 10, ¿verdad? Excellent. Yes, amazing. Uy. Entonces, vean. Guillermo, Guillermo. Como que fuera el príncipe Guillermo, ¿verdad? De Inglaterra. Pero él no va al banco. Is going to the bank tomorrow. Va a ir al banco mañana. Es decir, estamos usando ing, pero no quiere decir que la acción se esté ejecutando en el momento, sino que son actividades programadas a hacer a futuro, pero un futuro corto. ¿Por qué? Porque ya está programado cuándo se va a realizar. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a, en este momento, fíjense bien, vamos a regresar acá y vamos a practicar. Primero, vamos a contestar estas preguntas. En todas las compañías hay eventos y vamos a contestar. Who schedules the events at your workplace? ¿Quién organiza los eventos en tu compañía? What are some events that are taking place the next week? ¿Quién programa o calendariza los eventos en tu compañía? Maybe you tell me human resources, yeah? Human resources department. Department. Puede ser el Departamento de Recursos Humanos. ¿Quién más puede organizar? Ah, communications. Uy. Communications Department, ¿sí o no? Communications Department. Secretary. The Secretary. Or the manager's office,
la oficina, ¿verdad? Del manager. ¿Quién más lo podría organizar? Ah, the supervisor. The supervisor. The supervisor. The events department. En algunas compañías tienen organización o departamento de eventos, ¿verdad? Events department. Okay. Or you say probably each department, cada departamento. Each department. Sí, a veces cada departamento organiza sus eventos. Y luego acá, what are some events that are taking place the next week? Usted tiene que mencionar uno o dos eventos que se van a llevar a cabo la próxima semana en su oficina. What kind of events can be? Meeting with the CEO, a training, a video conference, or a general meeting, birthday celebration. What else? The anniversary of the company, celebration. Another one probably could be the manager's birthday celebration, or maybe the Mother's Day celebration, porque no lo celebraron porque fue día de asueto o trabajaron ese día y no hubo tiempo, ¿ya? O cualquier otro evento que tengan ustedes en el puesto de trabajo donde están, ¿sí? Entonces, en la página 29 tenemos estas dos preguntas que van a contestar. En la primera ya hicimos un listado de las potential answers. In the second one, it depends on the nature of your position. Are the instructions clear? ¿Están claras las instrucciones? Yes, teacher. Okay, so I'm going to send you the invitation so you can go to your breakout rooms and you ask and answer the questions, okay? Go to your groups, please. Join your groups and begin asking and answering. Only the two questions. Join your groups, please. Okay, Josue and Francisco, join your groups. See you later, alligators. Hello. Hello, class. Here you are. Hello. Alexis, hola. Erika, Tulio, and Francisco Ernesto. Okay, begin asking and answering the questions. Háganse las preguntas, ¿verdad? Entre ustedes y dan sus respuestas. Porque todos trabajan en áreas diferentes, ¿verdad? No trabajan en la misma compañía. No, pero... Ok. Es diferente. Donde yo trabajo, no hay así como eventos, no hacen eventos, nada por el estilo. ¿Tiene eventos? No hacen eventos ni nada por el estilo, ni reuniones, ni celebraciones, nada. ¡Ah! Uh-huh. ¡Ay, no! ¿Really? Ya, yeah, como más que son puros... hombres los que trabajamos ahí. Pues, igual. Okay, so you say we don't celebrate events. No, pero en el caso de la, por ejemplo, de Navidad, de la fiesta navideña, ¿quién la organiza? El sindicato. Ah, entonces you say the employees union. Employees union. Ajá, es la unión de trabajadores o sindicato. The Employees Union organizes the events. En caso que haya... Ajá, sí. Entonces eso. Y algunos eventos, no, pero en su puesto de trabajo, algunos eventos que vayan a ver la próxima semana. ¿A dónde va a ir a trabajar? Porque no trabaja siempre en el mismo lugar, ¿verdad? ¿Verdad que no? No. Le dan como una calendarización o programación, ¿sí? Es así, entonces cuando le cada día nos dan como orden distinta. Ok, muy bien. La página 29, chicos,
Entonces sería tu visit de communities to repair the or fix the problems para or solve the problems para resolver los problemas de las comunidades, ¿verdad? Sí. En eso andan, ¿verdad, Alexis? Uh-huh. Okay. Entonces yeah, esos son los eventos que tiene in different places, in different communities. Okay. Okay. Ahí Thank estamos you. En la página 30, chicos. Es una página antes de esta. Aquí está el ejercicio number one. Okay, great. En mi caso, quien organiza las actividades es Communication Department. Okay, very y, well. Y la próxima semana se espera celebrate Mother's Day. Oh, excellent. Very well. Now ask Erika and Francisco. Okay. Pregúntenle a Erika y a Francisco estas dos preguntas. Tienen dos minutos. La conversación no, solo es lo anterior. El ejercicio uno. Okay. Okay. El ejercicio uno, pregunten. Tienen un minuto. Bueno, okay. En el caso. Cinco, se les empieza ya. Se les empieza ya a que aprendan a leer. De Kinder 5. El evento del Día de la Madre. Pero, no sé si fecha, como fecha específica. Pero más o menos, the supervisor will celebrate Mother's Day tomorrow. Que sería mañana. O sea, un ejemplo, porque no tenemos ninguna celebración cercana. You say tomorrow, okay. Teacher, estaría bien así, the supervisor will celebrate Mother's Day tomorrow. Yes, that's correct. Excellent. Very well. Organizan. Sí, la mayoría de empresas de recursos humanos y algo otro es el gerente, ¿verdad? De cada departamento, el organismo. Ajá, nosotros, y de los cumpleañeros y nosotros como team. Ok, entonces serían nada más. Tres, ¿verdad? Creo que sí. Okay. Did you listen to Eliel's answers? ¿Escucharon las respuestas de Eliel y de Fanny? Solo de Eliel. Yes, teacher. Ah, Fanny is not available at the moment. So you finished, yes? Terminamos ya. Okay, let's return then. Regresamos entonces, okay? Let's return. Okay, let's continue. Thank you for your answers.
let's go over the next activity, okay? And here we go. We have this short conversation. Listen to your teacher, read the conversation. Okay, hold it, I'm going to eliminate this so you have a better view. Listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner. The conversation is between Peter and Henry. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Yearly conference. Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. One more time. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Let's see, Miss Fatima, are you here? Miss Fatima? Yes, teacher. Okay, Fatima, you are Peter and I am Henry. To the count of three. 1, 2, 3. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. About it. Very well. Now we switch. I am Peter and you are Henry. Hello, Henry. Okay. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Class, this is what you are going to be practicing right now in the breakout rooms. And what we did with Ms. Fatima is what you are going to do. You are going to switch roles. Remember that here we say CEO and Julie, because the month of the year is July. The name of this girl is Julie. Guess what? Adivina qué? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Are we clear about the activity? ¿Sabemos lo que vamos a hacer con la conversación? ¿Sí? Hola. ¿Sí sabemos? Yes, teacher. Ok, no sabemos. No, teacher. No saben. No. Lo que van a hacer, van a leer la conversación e intercambian roles. Y luego, ¿qué van a hacer?
estando siempre en los equipos, van a completar estas oraciones, considerando la información que tenemos acá en, lo, en la conversation, ¿ok? ¿Sí? Ok, pero esto lo tenemos en page 29, página 29. For the CEO. Okay, guess what? Pero antes de irnos a los breakout rooms, le voy a tomar la asistencia. Sounds great. Okay, sounds here we go. Great. Brandon Alexis. I am informing. Okay, thank you. Candy Barrett. Sarita, Sarita. Okay. Hola. Estás inspirada. Hola. No, es que tenía el micrófono encendido y no se escuchaba a los compañeros, ¿ok? Y estaba bien emocionada. Yeah, it's very inspired. Ok, great, excellent. So, sí, pues sí, that's the spirit. Esa es la idea. Cecilia Eunice, absent. Daniel Eduardo, absent. Diana Michelle. Erika Lisette. Present, Miss. Thank you. Fanny. Present, teacher. Okay, great, Fanny. Fatima, here. Here, teacher. Thank you. Francisco Antonio Corea Cineve. Present, Miss. Thank you. Francisco Ernesto González. Present, teacher. Thank you, Frank. Jocelyn. Jocelyn is absent. Eliel Jonathan. Present, teacher. Great. José Francisco Mejía Salguero. José Francisco Mejía. José Francisco Mejía. Ella salió. Josué. Los de Josué, 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 Josué. Knock, knock. Yes, okay, thank you. Luis is absent. Mayra is absent today. Oscar Portillo. Present, teacher. Thank you, sir. Pablo. Here I am, teacher. Great. Sarita. Present. Thank you. Tania. Present, teacher. Thank you, Miss Tania. Teresa de Jesús. Present. Back. Okay, back. Tulio. Present. Thank you, Tulio. Okay, so remember, you go. No mencionó, Miss. ¿Cómo no? Tres veces la mencioné, Xochitl. Ay, no, perdón, Miss, es que como ya quiere llover aquí, ya mi internet ya me está fallando, pero estoy present. Veamos, vamos a verificar. No, Miss, pero no la mencionó, porque yo soy el último y voy después de Xochitl y usted ajá. Después de Teresa. De se Teresa saltó a, con él. A conmigo, ¿verdad? Ajá, se la saltó, sí. Pero fíjese que aquí tiene presente, quizás solo la vi y le puse presente. Y a lo mejor. Ya, sí, okay. Porque sí, pero sí está. Ok, sí, porque los únicos ausentes en este momento son Mayra, Isabel, Luis y Daniel Eduardo. Los demás están presentes. Bien, entonces recapitulando. Let's recap. Practice the conversation at page 29 and you complete the sentences that are below. Yeah, and remember to switch roles. So let me see how the platform. Lo voy a recrear de nuevo porque como varios perdieron la conexión cuando regresamos, ¿verdad? De los del breakout room. Uy, no, pero tres no, porque si alguien pierde la conectividad. Veamos. Okay, go to your groups. I'm going to send you the invitation. Let's practice speaking and the completion of the sentences. Go to your groups. I sent you the invitation.
Pablo, go to your group. Julio, go to your group. Teresa, go to your group. Teresa de Jesús, go to your group, please. Francisco Mejía, go to your group. Josué, join your group. Oscar, go to your group. Oscar, Teresa de Jesús, go to your group. Tania, join your group. Ay, Teresa. Okay, Tania and Francisco, go to your groups, okay? Eliel va a practicar, Eliel. Sí, 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 en eso estamos. Ah, ya están practicando. Sí, sí, sí. Sí, porque saben que la segunda vez lo voy a enviar a otro equipo porque solo están ustedes y hay otro equipo donde solo hay dos personas también. Okay, okay, para que practiquen con más compañeros. Es que algunos ya perdieron la conexión por las lluvias. Ah, okay. Ya. Yeah. Sí, entonces. Sí, aquí está tronando bien feo. Pero okay. Primero Dios, no te chance de terminar. Ay, sí, de terminar, porque si no, Dios guarda. Ok, vaya, al equipo 2. I am I'm presenting with Hector, the new accountant. So great. So, I am informing the committee about it. Hello. Hola. Bueno, vaya a los que siguen. Ok, van viniendo, por favor. Ok. Ok. ¿Quién eres tú, Fátima? Peter, voy a empezar yo. Ok. Hello, Mary. I have a question. Who is representing the company in the German conference? Ok. Ahora nosotros, Alexis, y tú puedes ser Peter. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO? Next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Ahora, Erika, de nuevo. Okay. 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 Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so. I see. But if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Ahora dice, complete the following sentence. Use the conversation above to help you. He is present with the committee about it. Okay. Cambiamos papeles ahora. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the virtual conference?
Hey, Peter, will Maria is about, but Julie is attending the conference this year too. So I see. What is Julie is attending? Why is delivering the presentation for CEO next week? With what I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Okay. Terminamos, chicos. Well, ahora veamos yeah. Las preguntas de más abajo. ¿Qué serían? He is present. Ajá. Y el otro es I am. I have informing. ¿Qué verbo dijo que íbamos a usar? En la primera creo que solo le agregamos el ING. That's correct. Correct. Ahí es presente. Y en number two le agregamos el verbo to be. Es this. Ah, perdón, am. To be. I am. I am. Information, sí. Y ahí estamos. Yes. With employee. Okay, great. Finished. Yes. Okay, let's return to the main session room then. Okay, class, let's continue. I'm going to share my screen with you. And then here we go. Okay. He is present. Which is the missing word? Okay, great. Presenting. He is presenting. He is presenting. He's presenting with the new employee. And in number one, I am informing the committee about that. Yes, very well, congrats. And now I'm going to continue sharing my PPT with you guys. And here we go. Okay, this is what we're there at the beginning. Okay, and now here as a big introduction, we have subject, the auxiliary verb to be, and the verbs in ing. So we say, I am eating, I am working, I am learning, I am doing, I am going,
to a training tomorrow, okay? He, she, or it is, she is talking, he is eating, she is learning, she is cooking, he is thinking, it is eating. The plurals, you, we, they are. You are speaking. We are studying. They are playing. You are reading. We are reading. They are speaking. Okay, this is the structure and the complement. We may say, I am eating a hamburger. I am working on the new project. Yeah. Tomorrow afternoon, because remember that when we say I am eating, it is the present continuous, but you need to add the complement and also specifically the time when the action is going to be developed. Let's write an example. If we say, for instance, let me see. I am eating only vegetables at the company's party next week. Yes? Voy a comer solo vegetales en la fiesta de la compañía la próxima semana. ¿Está ok? ¿Yes? Ahora construyamos otra oración, otro ejemplo, por favor. Construyamos oraciones en present continuous, but with a future meaning. Puede ser mañana, mañana en la mañana, al mediodía, en la tarde. I'm going to work tomorrow at 6 a.m. Ah, pero sería I am going to or I am working. Ah, sí, es cierto. Sí, es cierto. I am working. Uy, y alguien me está interviniendo acá. Sería I am working tomorrow morning. In the office. I am working in the office. In the office tomorrow morning. Yes? Okay, let's write another one. Un evento que ya se tiene programado, calendarizado. She is finishing the exercises on the platform tonight. Yes or no? As an example. Okay. Now give me another one. Using different subjects. Okay. Sarita and Pablo. Sarita and Pablo are dancing. Okay, are dancing. In the party tonight. Yeah, because they made an agreement. We're going to dance and we're going to win the competition. Y vamos a ganar la competencia de baile, okay, en la compañía. Next one, tell me another one. Very well. Sarita and Pablo are dancing in the party tonight. Pero más noche, en este momento no lo están haciendo, okay? I'm going to write one. Fatima is attending a conference in Puerto Rico next Friday. Yes? El próximo viernes ella va para Puerto Rico a una conferencia. Is that okay? Now you produce the language. Tell me another sentence.
Hello, class. Hello, hello. We are going to celebrating the Father's Day July 17th. On John 17th. Ah, sí, junio. Yes. And it is Saturday. It is Saturday. Can you imagine? Es sábado. Ay, es lo no. malo. Yeah, we are celebrating the Father's Day on John 17th. Okay. Vamos a celebrar el Día del Padre el 17 de junio. In about 1 month, exactly, right? Okay, one more. I am going to cook dinner tomorrow. I am cooking. Cooking dinner tomorrow. Dinner tomorrow. Tomorrow night. Yeah. Yeah. Okay. Excellent. Another one. Hello. And the other participants. Y los otros participantes necesitamos que produzcamos. ¿Verdad? What if we say they are printing the files for the meeting? They are printing the files for the meeting the day after tomorrow. The day after tomorrow. Okay. Ellos van a imprimir o van a imprimir ya los documentos o archivos para la reunión de pasado mañana. For the day after tomorrow. The day after tomorrow, pasado mañana. Okay. For the day after tomorrow. Do you have any question about this structure? The present continuous for future events. El presente continuo para eventos a futuro. ¿Comprendimos o todavía hay alguna duda? Recuerden, miren, en todos tenemos primero el sujeto, luego el verbo to be en presente simple conjugado de acuerdo al sujeto. Tenemos I am, she is, Sarita and Pablo are, es como que dijéramos they are. Fatima is, como que dijera she is, we are, I am, they are. Y los verbos principales con ing y el complemento. Y si nos fijamos con una fecha determinada, porque no es en el momento de la acción, sino a futuro ya está programado que esa fecha se va a realizar. ¿Sí comprendimos? Yes, teacher. Ok, perfect. Very well. So I'm going to stop here. And I ask you, what did we practice today? ¿Qué practicamos ahora? Did you practice? Yes. The present continuous for future events. You practice conversations. Did you practice writing? Yes. Escritura. Yes. Okay. Did you practice reading? Yes. Yeah, Miss. Did you practice speaking? Yes. 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 Did you practice listening to your partners? Yes. Yes. Okay. Very well. So listen, class. We're going to stop here, pero le voy a pedir a Teresa de Jesús que se quede un ratito conmigo. Ok, Teresa. Hola, Teresa de Jesús. Knock, knock. Teresa. De repente se le silenció a Teresa. Hola, Teresa. Teresa de Jesús Santos. Teresa de Jesús Ramos. Santos. No escucha a Teresa en este momento. Santos. Qué raro que no escuche a Teresa de Jesús. Bueno, entonces, como Teresa se va a tener que quedar un día porque tiene que. Le vamos a pedir a, en ese caso no se vayan todavía, a Sarita. Sarita, ¿se puede quedar conmigo un ratito? Hola, Sarita. Sara. Hola. Sarita, hola. Necesito que se quede conmigo hola. Un ratito. También se le silenció. El no, micrófono. Ya está, ya está. Ya está, okay. Tiene que quedar. Ok, so sorry, Sarita. Bueno. Bye bye, people. Bye bye. Solo Sarita se queda con la teacher.
Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Well, see you tomorrow. Trabajen en la plataforma. A trabajar en la plataforma. Bye bye. Take care. See you tomorrow. Have a good night. Sleep well. Bye, miss. Bye bye. Mañana viernes tenemos clase. Todos y todas acá. Bye bye. Solo Sarita se queda conmigo. Bye bye, Fátima, Josué, Isaac. Bye bye. Chao, teacher. Bye bye. See you tomorrow, Fátima. Hey, Josué, Isaac. Bye bye. Ok, Sarita, aquí vamos. Sarita, vamos a practicar reading. Sarita, con el tema de ahora no tiene mayor problema. ¿Sí lo comprendimos? Sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a practicar speaking. Ok. Ok. Ok, vaya. Sarita, usted lee a Peter y yo leo a Henry. Ok. Okay. 1, 2, 3, you begin. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too. So? Sarita, you continue. I see. I see. But is Julie is at... Yes. Okay, no se me escucha. Sí, cómo no. Siga, siga. Continúa. I see, but is Julie is attending. Estoy hablando, no me oye. Como no, sí la estoy escuchando. Pero tiene que terminar todo el párrafo, Sarita. Porque solo me llega if Julie is attending y ya no continúa. Ok. No, sí sigo, pero quizás se corta o algo. Bueno, vaya, usted. I continúa. See, but and Julie is attending. Who is delivering delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing ti con cómo es. So I am informing. I am so informing. I am informing the committee. The committee about it. Repeat the after me. Committee. Committee about it. Excellent. Repeat after me. Committee Sarita. About it. About it. About it. Okay. Great. About it. Repeat after me, Sarita. Great. Great. Okay. Now we switch. Great. Intercambiamos roles. You are Peter and I am ¿sí? Henry. Comienza, Sarita. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so? I see, but is Julie is attending, who is delivering the presentations for the CEO next week? Guess what? I am presenting with Hector, the new accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Excellent, very well. Muy bien, ya ves que es necesario practicar. Ay, esta sí está fácil, esta cortita. You are Susan and I am Adele. You begin. Okay. Adele, no Adele, no. Adele. Adele. Mm-hmm. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the council? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th. Now let's switch. I am Susan and you are Adele. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday the 26th.
6. Excellent. Very well. And this is what we did before. And this is the conversation between John and Anne. I read John and you read Anne. Okay, here we go. Acá vamos. Usted lee a Anne porque yo voy a iniciar leyendo a John. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes. Actually, I need to call some clients and you. Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Okay, now you are John and I am Anne. You begin. Okay. Anne, is there something you need to do tomorrow? Yes, actually, I need to call some clients. And you? Well, I have to reschedule two meetings for tomorrow. They were canceled today. Oh, that's too bad. Yes, I have to provide important information to some customers. That sounds interesting. Now repeat after me, Sarita. Reschedule. 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 Canceled. ¿Cómo? Canceled. Cancel. 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 Ajá, canceled. La fuerza de voz va al principio, en la primera sílaba. Canceled. Canceled. Okay, provide. 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 I have to provide. I have to provide. Okay, great. Now the other conversation is over here. Okay, Marcia and Luke. You are Marcia, I am Luke. Begin, Sarita. Okay. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure. Here you go. Oh, and look. Please supervise the news in there. Absolutely. Now, I am Marcia and you are Luke. Please send this package. Yes, ma'am. Do you need anything else? Actually, yes. Please write a memo about the new date for the general meeting. Right away. Give me one of those memo stickers, please. Sure, here you go. Oh, and look, please supervise the new interns. Absolutely. Okay, repeat after me, Sarita. Package. Package. Supervise. Supervise. Interns. Interns. Well, very well. Excellent. Now, this other conversation between John and Anne. You are John and I am Anne. Begin. Okay. How often do you check your email? Email? Every 2 hours. And you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? Okay, hold it. I often call them once a week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, now let's switch. I am John and you are Anne.
How often do you check your email? Every 2 hours, and you? Well, I try to check it as often as I can. And how often do you call your clients? I often call them on the week on Monday, but I usually call them on Friday to check their order. Do you call clients? Yes, I always call them first thing in the morning. I believe it is important to have contact with them all the time. You are right. Okay, repeat after me. Try. Try. Check it. Check it. As often as I can. 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 Once a week. Once a week. Monday. Monday. Friday. Friday. Always. Always. Usually. Usually. How often? How often? You're right. You're right. I believe it is important to have contact. I believe it is important. Okay, acá important. No pronuncie la T, primera la T. La primera T no se pronuncia. I believe it is important. I believe it is important. Excellent. Great. Amazing. Okay, Sarita. So you see it was good to practice pronunciation. Yes? Okay. Yes. I know you have to wake up very early tomorrow. Yo sé que mañana tiene que levantarse bien temprano para estar en el colegio temprano y atender a los niños, ¿verdad? So, Sarita, sí. Thank you so very much for your time. Congratulations. Gracias. That you participate very actively. Felicitaciones porque siempre participa activamente y siempre está puntual. Okay? Have a good night, sleep well, and see you tomorrow. Bye-bye. Take care. Gracias. Buenas noches. Good night. Have a good night. Bye-bye, Josué. Bye, Sarita. Bye-bye.